Aunque parezca increíble, a principios de este año Motorola lanzó en China el teléfono de gama alta más barato del mundo. Sí, más barato que Xiaomi. Y cuando parecía que se quedaría únicamente para China, hoy mismo, hace unas pocas horas, la cuenta oficial de Motorola Mundial ha confirmado que el teléfono va a llegar al resto del mundo en versión global. Y en este vídeo te lo voy a contar todo. Incluido el precio oficial. Si quieres verlo, ya sabes. Quédate porque empezamos. Todo ha comenzado con el siguiente tweet que tienes ahora mismo en tu pantalla. Eso que estás viendo, como dije antes, lo ha publicado la propia cuenta oficial de Motorola para todo el mundo. Y nos ha puesto en inglés que todavía hay mucho más por llegar. Estad atentos. Hello Moto que es el hashtag de la marca y después lo quieres lo tienes y debajo de este un vídeo con diferentes planos de un teléfono que si has estado atento a la marca sabrás que estamos hablando del Motorola hs S un teléfono que hizo a dar toda la vuelta por internet ya que tenemos en cuenta y repito lo que dije antes que era el teléfono de gama alta con hardware de este año de Qualcomm al precio más bajo del mundo y es que de hecho, en el propio vídeo que han puesto en el tweet se puede ver como la marca confirma que tenemos el Qualcomm Snapdragon 870. Por lo que claramente sí, estamos hablando de un hardware digno de la gama alta, pero a un precio sencillamente ridículo. De hecho, para empezar, como todos sabréis, hay otro smartphone con este mismo hardware, que es el Redmi K40. Para muchos, donde yo me incluyo, el rey de la relación calidad precio, un auténtico telefonazo. Pues te digo, con el mismo hardware este Motorola es más barato. Y esto, ¿cómo es posible? Yo es que casi no me lo creía. Pues porque te digo, el Redmi K40 tiene ese hardware y además la pantalla, las cámaras, todo está muy cuidado. Aquí este Motorola Edge S, cambia de nombre en versión global, se llama Motorola Moto G100. Y hace muy al estilo, poco y ese espíritu de poco darte toda la potencia al precio más bajo. Que la pantalla o cámaras son peores, ¿vale? Lo que te doy es potencia. Y es justo lo que pasa. Y empecemos por el primer recorte, como es el apartado de la pantalla. Para empezar, así es como se ve. Idéntico al motor o la Moto g 5G Plus que dimos el año pasado. Con un frontal de marcos bien conseguidos, más o menos. Y una doble cámara frontal que además están ahí puestas independientes sin ningún tipo de encapsulado y que puede pues, parecer más o menos bonito. Aún así, tenemos una doble cámara delantera. La pantalla, que es de 6,7 pulgadas, cuenta con resolución Full HD Plus y 90 Hz. Solamente es algo peor si tenemos en cuenta que la tecnología va a ser IPS. Por lo que estamos ante una típica pantalla de gama media, como la de un Redmi Note del año pasado, un Poco Phone X3 NFC o un Realme. Pantallas IPS 90 Hz de calidad pues correcta, y esto, sinceramente, yo lo debo admitir, me ha encantado, porque desde el Poco F1, el primer Poco Phone el verdadero, no vemos ningún teléfono que parece por diferentes componentes de gama media que su precio es de gama media, pero su hardware, su corazón, es de gama alta. A mí eso me ha encantado y la verdad, que lo haga ahora Motorola y no Xiaomi, Redmi o Realme, me ha dejado completamente loco. Además, si tenemos en cuenta que, ojo, no todo es bueno, la pantalla es peor, es IPS 90 Hz y la del Redmi K40 es mejor, eso está claro y depende de ti si sacrificas o no, está en ti. Pero si unes ese hardware, la pantalla que a priori debería estar bien, pero además, el software de Motorola completamente limpio. Y sin los bugs que tenemos últimamente de optimización en MIUI por parte de Xiaomi, Redmi o Pocophone, hacen una combinación realmente buena. Ojo, con además 5.000 mAh de batería, con una carga rápida, entre comillas, de 20W, que no es mucho. Pero como digo, Pantheon PS que con menos hercios consume menos. Un buen software consume menos y puede ser más potente. Y después, una buena batería, la verdad. Creo que por su precio pinta muy, pero que muy bien. Después, el apartado de las cámaras me ha sorprendido y bastante. Para empezar, porque podrían ser mejores que las del Redmi K40, a un precio más bajo. Eso sí, la cámara principal en teoría es la misma, en este caso de 64 megapíxeles. La secundaria sí que mejora un poco, porque es un gran angular de 16 megapíxeles. Y eso sí, tenemos dos últimas cámaras accesorias con dos megapíxeles cada una para fotografías con modo retrato, el desenfoque y fotografías muy cercanas con el modo macro para fotografía en miniatura prácticamente. Entonces, teniendo en cuenta que el gran angular pinta bien, pues lo veo bastante, bastante correcto. De hecho, en teléfonos tan baratos, por lo general la cámara secundaria gran angular es mucho peor. Así que esto, como digo, no es que sea bueno o malo, es que que lo haga Motorola me ha sorprendido un montón. Y por cierto, si alguien se lo pregunta, el nombre global de este Motorola no va a ser Edge S, no, va a ser un Motorola Moto G. Se comparece el Motorola Moto G100. A mí, que crecí, y mi amor por la tecnología empezó con el primer Moto G, que tengamos otro Moto G referente desde el primero, me hace muy feliz. Así que como digo, lo veo muy pero que muy bien. Y poco más queda por hablar. El teléfono en diseño no se ve mal. Como digo, es casi un calco del Moto G 5G Plus del año pasado. Con las cuatro cámaras por fuera. Construido un poquito en plástico, cristal, aluminio. Bueno, lo típico. Tenemos ojo Jack de Audio, lo cual me ha gustado bastante. Léptico de en el lateral, altavoces esperemos que estéreo ya veremos un diseño de gama media. Es que vamos, al final es eso, un teléfono de gama media con un gran potencial escondido en el interior. Y eso como digo, es una combinación que creo que calidad-precio va a gustar y mucho. Y digo calidad-precio, conocemos la calidad, hablemos ahora del apartado del precio. Y es que este teléfono, el Motorola Edge S en China, cuesta alrededor de 250 euros, unos 310 dólares. Es increíble. Ahora, ese es el precio de China. Según parece la versión filtrada, habla de que en Estados Unidos, que es importante, Xiaomi hoy en Estados Unidos no se puede comprar. Motorola sí. Según se dice, es de unos 400 dólares. En torno a unos 350 euros. Lo cual no son 250 como tenemos en China, pero no está nada mal. Y de aquí a que el Pocophone X3 Pro... Que si queréis ver, te dejo por aquí un vídeo que hice ayer. Porque ayer, te digo, Pocophone anunció con una carta que el X3 Pro iba a salir ya. Y compite con este con características muy similares. Así que si queréis podéis ir a verlo. Pero con la diferencia de que este a un precio casi igual y con características algo peores, se podrá comprar en prácticamente todo el mundo. Y al final es un Motorola que es más fácil de encontrar en tiendas normales y no por internet o con precios inflados por las aduanas. Así que ya os digo. No es que sea mejor que un Xiaomi o Redmi, porque ya os digo, el X3 porque se filtró y el Redmi K40 son casi iguales, mejores en pantalla, con precios parecidos, simplemente el Motorola es quizás un poco más cómodo y más fácil de acceder en algunos países. Por lo que como digo, que Motorola vuelva, me encanta. Y no por ser fanboy de Motorola, que yo en su momento, lo reconozco, era un fanboy de Motorola y no tengo que decir, tengo mucho cariño a la marca, pero simplemente que Motorola despierte... Va a obligar a que Xiaomi reaccione, porque Xiaomi no quiere que ese trono de la gama media y la gama alta que le da precio se lo quite nadie. Así que queremos teléfonos con precios cada vez mejores. Realme no se quiere quedar atrás. OnePlus parece que tampoco. Así que lo que digo, al final esto es competencia y me hace feliz no porque mejore Motorola, sino porque cuando las marcas mejoran, empujan a que el mercado siga subiendo, mejorando y los precios más competitivos. Y a mí eso, como fan de la tecnología, me encanta. Así que bueno, ahora quiero preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Irías antes por un Motorola? Que yo como digo, nada más que por el software, estaría muy a favor de comprarlo. O más por un Redmi, un Xiaomi, un Realme. A ver qué ocurre. Coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí, ahora si el vídeo ha terminado. Como siempre, y esta vez va a ser un poco diferente, quiero dar a todos las gracias, los que lleguéis a este punto del vídeo. Según las estadísticas de todo YouTube, los canales de todo el mundo, Dicen que el promedio y otra vez la pantalla se apagó, es que se está despidiendo como hacen todos los vídeos, pero bueno. Dice YouTube que la gente no se queda hasta el final del vídeo. Solamente un 10% o menos de la gente que ve los vídeos se queda. Y si tú estás viendo esto, es que eres de esas personas. Así que de corazón, gracias por quedarte Tecnofone Pro. Este canal es lo que es por gente como tú. Gracias. Como siempre, puedo daros un poquito más de contenido con un vídeo que siempre te dejo por aquí, más o menos que creo yo que por mi gusto personal te puede gustar yo creo que sí es el de ayer del poco X3 Pro viendo este Motorola creo que te va a gustar y otro vídeo que te dejo por aquí que según el algoritmo de YouTube te va a gustar yo no sé cuál es para cada persona es diferente así que ve a verlo puede YouTube discutir tus gustos y te guste si te gusta te pido un like para apoyarnos suscribirte si no estabas para apoyarme un poquito más si es lo que quieres y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós